Ofrecemos esta Santa Eucaristía por los contrayentes, Roberto y Elizabeth, hoy que deciden unir sus vidas ante Dios y ante esta comunidad cristiana. ¿Verdad? Pero fíjense, el eclesiástico hoy qué bonito dice, es una lectura que me encanta, sobre todo porque resalta mucho a la mujer y al hombre que encuentra a una mujer con estas características, ¿sí? Con estas virtudes. Exalta mucho a la esposa y al marido, tanto así que dice, dichoso el hombre, también que, por eso ahí exalta mucho, mucho, la mujer prudente, la mujer discreta, y sobre todo dice ahí algo bien importante, es un tesoro que no tiene precio, dice, y brilla más, brilla como el sol de los cielos. Entonces, se fijan ustedes cómo ahorita en la actualidad somos muy dados a lo sensible, a lo físico. Yo me quiero casar con una mujer, pero muy, muy guapa. Pero que sea un modelo a esposos, y ojo, un hombre y una mujer, un matrimonio. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, ellos se vuelven colaboradores en la creación de Dios. Son colaboradores. Roberto y Elizabeth han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. Yo, Roberto, le acepto a ti, Elizabeth, con mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud, en enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Elizabeth, te acepto a ti, Roberto, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento. Que han manifestado ante su iglesia. Y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Les damos un fuerte aplausote a nuestros hermanos. Recibe este niño como signo de mi amor, de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora estoy bien. Roberto, recibe este niño como signo de mi amor. Como signo de mi amor. De que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, recibe también estas armas como prenda de bendición de Dios, como prenda de bendición, bendición de Dios, y del cuidado que tendré, y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar, que no falte lo necesario en nuestro hogar.
De una vez. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Thank you.
precisamente a la nueva familia que Dios se ha unido, a la familia Molina Nava. Les mandamos el saludito cordialmente para ustedes. Es para acá, para nuestra niña Regina, con sus 3 añitos de vida. Que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. Su amigo de siempre, Tamás Renato, contento de estar amenizando hoy en esta tarde. Para acá, para los grandes amigos de... Enseñarles a echar las patadas, a montarle, quitarle la bandera. Que rechule la fiesta del rancho, ay, que lindas sus hembras y su sol. Rinconcito que guarde el amor mío.
hijos y me dejaron. Tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron. No hay quien se duela, pobre de mí. Échale mi rumbo, amigo Álvaro. Padres, cuando era niño y en este mundo solo quedé. Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré. Elevo al cielo mis oraciones para que calmen y a mí sufrir. Amarte con toda mi vida y con palabras de fe. Fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Ah, 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 ah
Yo.